Colmena, primer movimiento, consta de cuatro pasajes lúdicos. Estos cuatro pasajes aluden a cómo una abeja va despertando y sale de la colmena en busca del polen, lo sustrae de una flor y regresa con el polen hacia la colmena para conformar pues toda esa energía viva que mantiene en vida todo nuestro planeta. El Cuarteto Acatl va a estar interviniendo musicalmente el espacio sonoro de la explanada del CCD. Es un cuarteto compuesto originalmente desde Oaxaca, todos son oaxaqueños. Y bueno, la composición que van a escuchar es el primer y el segundo movimiento de Colmena, que es una composición que generó el compositor Sergio Cano. Bueno, soy artista visual de formación. Todo mi trabajo radica en las cuestiones identitarias y en los flujos migratorios de mi pueblo. Yo soy un artista oaxaqueño de la región mixteca, la región Ñusabi. Y bueno, casi todo, antes de tener un museo, una biblioteca o un centro cultural como tal, en los pueblos serranos en donde crecemos los mixtecos, hay una cancha de baloncesto, ¿no? Y este punto neurálgico para la sociedad y para el pueblo, reúne todos los convivios, las manifestaciones políticas y también las manifestaciones en torno al juego. Estas festividades se enraizan en dos tradiciones. Una es el uso del espacio público a nivel popular y la otra es la música. Entonces, casi todo mi trabajo radica en estos dos ejes. Mi proyecto que ahora estoy haciendo se llama Notaciones Espaciales, con esta idea de la notación musical y el espacio. Y bueno, está apoyado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, estoy muy contento de que ahora el CCD pueda transmitir esta atmósfera de los pueblos serranos a través de sus canchas de baloncesto en este espacio público tan lindo que es la explanada del CCD. Esta pieza la titulé Colmena, una colmena hablando como una colmena, como un concepto abierto, como una colmena social, como una colmena festiva, pero también como una colmena literal de abejas, en homenaje a la idea de los flujos migratorios que tiene el pueblo mixteco para la subsistencia. Es un poco una metáfora a lo que hace en una escala pequeña pero magnífica, que son la organización comunitaria de las abejas en torno al polen. Y bueno, cómo tienes que migrar para sobrevivir y para tener una, se podría decir, como una subsistencia y una resistencia ante la adversidad.